Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tejer este hermoso punto arroz tejido en crochet, muy apropiado para hacer suéteres para el invierno, chambritas para bebés y otros proyectos donde solamente necesitemos apreciar el lado del derecho. En el lado del revés se aprecia diferente. Es decir, que este punto solamente es apreciable desde el lado del derecho, pero es un punto muy especial, muy bonito, muy calientito, muy abrigador, y por esta razón se utiliza como un punto muy apropiado para hacer suéteres o chambritas para bebés. Y para comenzar a hacer el punto arroz, voy a utilizar este hilo grueso de 3 milímetros de grosor y voy a utilizar un ganchillo de número 8. Comenzaremos haciendo un nudo corredizo. Introducimos el ganchillo dentro del nudo corredizo. Para hacer este punto, haremos los motivos de 10. Voy a hacer 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De esta manera hemos hecho la cadenita inicial para poder hacer nuestro punto. Para regresar, vamos a hacer dos puntos más. 1, 2. Saltaremos los dos puntos extra que hicimos, enlazamos y regresamos, introduciendo el ganchillo en el punto número 3. Desde aquí vamos a hacer el punto vareta. Una vez que ya hemos hecho el punto vareta, introducimos el ganchillo en el siguiente punto y volvemos a hacer el punto vareta. Enlazamos, introducimos el ganchillo en el siguiente punto. De esta manera vamos a ir haciendo el punto vareta desde cada uno de los espacios de la cadenita de 20 puntos que hicimos. Aquí vamos a finalizar los últimos puntos vareta. De esta manera hemos terminado la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a regresar haciendo el punto alto o media vareta. Para esto comenzaremos haciendo solamente una cadenita al aire. Le damos vuelta al tejido. Enlazamos y vamos a ir introduciendo el ganchillo desde cada uno de los espacios de la vuelta anterior, pero vamos a hacer el punto alto. Continuaremos haciendo el punto alto o media vareta desde cada uno de los espacios hasta que hayamos finalizado la vuelta. Aquí estamos finalizando la vuelta. Cuando ya solamente tenemos un solo espacio, vamos a tomar las últimas dos lazadas que tenemos en el final.
Y desde aquí vamos a hacer el punto alto. Haremos este paso cuando hagamos la vuelta con el punto vareta también. Al tomar estas dos últimas lazadas, hará que nuestro tejido vaya quedando firme. Ahora vamos a hacer la vuelta con el punto vareta. Y de esta manera vamos a ir intercambiando los puntos en cada vuelta. En una vuelta vamos a hacer el punto vareta como hicimos en la primera vuelta. En la otra vuelta haremos el punto alto, así como acabamos de hacer en la segunda vuelta. Ahora comenzaremos haciendo la vuelta con el punto vareta otra vez. Para esto comenzaremos la vuelta con dos cadenitas al aire. Una, dos, y le damos vuelta al tejido. Una vez que ya le hemos dado vuelta al tejido, comenzaremos a hacer la vuelta número 3 con el punto vareta. Ahora vamos a ir formando el punto arroz. Para esto vamos a ir tomando un punto vareta en forma de relieve desde la primera vuelta que hicimos con el punto vareta. Aquí introducimos el ganchillo y desde aquí vamos a hacer el punto vareta otra vez. Para esto vamos a saltar el primer punto que tenemos desde la vuelta del punto alto y tomaremos el punto vareta que tenemos, el primero. Aquí tenemos el primer punto vareta, lo tomamos y aquí vamos a hacer el punto vareta otra vez. Para hacer este punto, jalamos un poco el primer punto y el segundo lo hacemos en forma regular. De esta manera, hemos saltado un punto en la vuelta de arriba para tomar el punto vareta de la vuelta anterior. Ahora vamos a tomar el punto que sigue desde arriba y hacemos el punto vareta. Ahora saltaremos este punto vareta y tomamos el que sigue, porque aquí ya hemos tomado el punto de arriba que está en dirección de la vareta que sigue. Ahora tomaremos la vareta que sigue de relieve y jalamos un poco y hacemos el punto vareta. De esta manera hemos hecho el punto desde abajo, de manera que saltaremos el punto de arriba. A continuación, tomamos el punto de arriba desde la vuelta con el punto alto y volvemos a hacer el punto vareta. Enseguida, saltamos la siguiente vareta porque aquí ya hemos tomado el punto de arriba y tomamos la que sigue de relieve. La tomamos desde atrás hacia enfrente para hacer el punto vareta desde la vareta que tomamos de relieve. Estiramos un poco y hacemos la vareta. Aquí vamos a saltar este punto porque en dirección de este punto de arriba hemos tomado la vareta y tomamos el punto que sigue desde arriba y hacemos el punto vareta. Tomamos el que sigue saltando el punto que ya tomamos, lo tomamos desde la vuelta del punto vareta y hacemos la vareta. Aquí voy a tomar estas dos lazadas que son las últimas lazadas y aquí voy a hacer el punto vareta. Y una vez que ya hemos terminado de hacer el último punto, ahora podemos apreciar nuestro tejido y aquí se está comenzando a formar el punto arroz.
A continuación, vamos a hacer la vuelta con el punto alto. Para esto vamos a hacer una cadenita al aire y le damos vuelta al tejido. Comenzaremos a hacer el punto alto desde cada uno de los espacios de la vuelta anterior. Cuando hacemos la vuelta con el punto alto, la hacemos desde el lado del revés. Continuaremos haciendo el punto alto hasta que hayamos finalizado la vuelta. De esta manera, hemos finalizado la vuelta con el punto alto. Ahora vamos a hacer la vuelta con el punto vareta, de manera que vamos a comenzar haciendo dos cadenitas. Y le damos vuelta al tejido. Cuando hagamos el inicio para la vuelta con el punto alto, comenzamos haciendo una cadenita al aire. Cuando hagamos el inicio para la vuelta con el punto vareta, vamos a hacer dos cadenitas al aire. Y ahora vamos a continuar haciendo el punto arroz con la vuelta del punto vareta. Aquí tenemos el primer espacio y aquí no tenemos nada en dirección del primer espacio. Entonces vamos a hacer el punto enseguida. Saltaremos el punto que sigue y vamos a tomar el punto vareta que tenemos desde abajo, desde la vuelta con el punto vareta. Jalamos un poco y hacemos la vareta en forma de relieve. El siguiente punto lo vamos a tomar desde la vuelta con el punto alto y desde arriba. El siguiente punto lo vamos a hacer tomando la vareta desde la vuelta con el punto vareta. Jalamos y hacemos la vareta. El siguiente punto lo vamos a tomar desde arriba. El siguiente punto lo vamos a tomar desde abajo. Aquí ya tenemos la vuelta diseñada. Tenemos una vareta en forma de relieve y una vareta en forma regular. Una vareta en forma de relieve y una vareta en forma regular. Estaremos tomando la vareta que tenemos en forma regular. Tomaremos el punto desde arriba en dirección de la vareta que ya tenemos de relieve. El siguiente punto lo haremos desde la vareta que tenemos en forma regular. El siguiente punto lo tomamos desde arriba en dirección de la vareta que tenemos de relieve. Y de esta manera continuamos haciendo nuestro lindo punto arroz, tomando un punto desde arriba y un punto desde abajo de la vuelta del punto vareta. Aquí estamos terminando la vuelta. Aquí hice el punto de relieve y aquí el punto vareta regular. Aquí tenemos el último punto. Lo vamos a tomar en forma de relieve. De esta manera hemos finalizado de hacer la vuelta. A continuación vamos a hacer
un punto alto y le damos vuelta al tejido y nuevamente vamos a comenzar a hacer la vuelta con el punto alto desde cada uno de los espacios de la vuelta anterior. Continuaremos haciendo el punto alto hasta que hayamos finalizado de hacer toda la vuelta. Aquí estoy finalizando de hacer la vuelta con el punto alto. De esta manera nos va quedando en el lado del revés nuestro tejido. Aquí tengo el último punto. Voy a tomar estas dos hebras que tenemos en el final del tejido y desde aquí voy a hacer el punto alto. Para comenzar a hacer la siguiente vuelta, nuevamente haremos el punto vareta, de manera que comenzamos haciendo dos cadenitas al aire, le damos vuelta al tejido y aquí tenemos nuestro punto. Ahora sí, se ha formado nuestro punto arroz y como podemos ver, está muy bonito, es muy claro, va quedando muy bien. A continuación, vamos a comenzar a hacer el punto vareta y nuevamente vamos a seguir el mismo patrón que hemos hecho en las dos vueltas anteriores cuando estamos del lado donde estamos formando el tejido. Aquí tenemos este punto libre y aquí ya tenemos el punto de relieve. Entonces vamos a comenzar con el punto de relieve. No tomaremos el punto desde arriba porque aquí tenemos el punto vareta libre desde la vuelta del punto vareta. Y de esta manera vamos a continuar. Aquí vamos a hacer el punto vareta y enseguida vamos a hacer desde aquí el punto alto en dirección de la vareta de relieve. Después tomaremos la vareta que tenemos en forma regular desde abajo. Enseguida tomaremos el punto alto desde arriba y hacemos el punto vareta, porque aquí ya tenemos la vareta en forma de relieve. Después vamos a tomar la vareta que tenemos en forma regular en medio de las varetas que tenemos de relieve.